Además de este pasado portugués, también la repostería ha hecho famosa a Olivenza. El llamado dulce de los dioses, la tecula mécula. La tecula mécula básicamente lleva lo que es almendra, huevo, mantequilla y azúcar. Preparamos lo que es la almendra con la mantequilla, luego le echamos el azúcar, le damos vueltas y una vez que está mezclado ya le añadimos los huevos, se lo mezclamos con una varilla y luego seguidamente va a los moldes. Los moldes previamente están forrados de hojaldre. Hojaldre que los forramos a mano, como cada casa tiene su pequeño detalle. Ahora seguidamente le echo los huevos, lo vuelvo a mezclar y una vez que ya está todo mezclado va previamente ya a los moldes para luego meterlos en el horno. Lleva bastante huevo y bastante. Lo que más ingrediente que más lleva es la almendra y el huevo. Son los ingredientes que más se ven en la tecula. Esta tarta ha conquistado el corazón de miles de famosos y ha recibido el beneplácito de la Casa Real Española. No solamente es conocida nacionalmente, sino también internacionalmente. De hecho, sale mucho al extranjero también la tecula mécula. Creo que hay un presidente norteamericano que incluso la ha comido, creo que era el presidente Nixon. La llegó a tomar una vez que vino a España. Bueno, este proceso ya está terminado. Ahora ya seguidamente va hacia los moldes y va directamente hacia el horno. Bueno, una vez que ha salido del horno, durante 2 horas ya están preparados para hacer la última fase, que es cortarle el hojaldre alrededor, se le echa su yema correspondiente, como punto final pues se le da la decoración con chocolate. Y aquí tenéis la famosa tecula mécula.